días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo, día viernes, cerrando la semana informativa con la lluvia que estaba pronosticada, la inestabilidad para este día viernes, cielo totalmente cubierto, allí vemos imágenes de la ciudad de Morteros, plazoleta de la democracia, nubes totales en el cielo. Llueve a esta hora, me parece, pero la actual, 16 grados 3 décimas. La mínima de hoy, 11 grados en la ciudad. Bienvenidos, como siempre les decimos, gracias por estar allí, por estar del otro lado. Luchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vane? El abrazo, el saludo para todos. Bueno, jornada inestable, la verdad que certero el pronóstico. Se anunciaba para esta jornada de viernes la inestabilidad, ya para mañana la mejoría, sobre el final le vamos a estar ampliando el extendido, pero bueno, aquí estamos dispuestos a informarlos como cada jornada. Por supuesto, ojalá que esté lindo el fin de semana porque hay muchas actividades al aire libre en la ciudad de Morteros, así que ojalá se puedan realizar, como decía Luchi, al final veremos qué es lo que pasa. Bien, Luciano, muchísima información, como decías vos, tenemos información policial de lo que ocurrió ayer en la conferencia de prensa del fiscal Ávila Echenique, también información policial de lo que está pasando en, con el caso Nora Dalmazo, ¿sí? Vamos a tener a un colega de Río Cuarto para que nos cuente cómo fue esta primera semana de juicio. Declaraciones importantes en lo que es este juicio, que la verdad que si uno se pone, ya lo vamos a charlar seguramente, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para dilucidar un caso de estas características? Por más complejo que sea, ¿no? A veces la justicia, bueno, los tiempos, ¿no? Siempre se ponen en eje de debate teniendo en cuenta que ocurrió hace ¿cuánto? 15 años. Muchísimo. 15 años muchísimo. Y recién ahora empieza el juicio. Así que vamos a hablar de eso. Pero comenzamos, como siempre, con las noticias en dos minutos. Noticias regionales, el ministro de Seguridad en San Francisco, Alfonso Mosquera, llega para entregar dos móviles pertenecientes al Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. El funcionario provincial se reúne con el intendente Damián Bernarte, con quien firmará un convenio marco de cooperación técnica y específica del sistema de videovigilancia para potenciar este servicio en todo el radio de la ciudad de San Francisco. Comunidades energéticas. La ciudad de Brinkman fue seleccionada por Bélgica para un proyecto sobre comunidades energéticas. La ciudad, conjuntamente con la Universidad Libre de Bruselas y su grupo de investigación MOBI, trabajan en un proyecto cuya finalidad es ayudar a constituir una comunidad energética renovable. El objetivo principal es proporcionar beneficios medioambientales, económicos y sociales a la comunidad, más que beneficios únicamente financieros. Fondos de obras menores. El senador Micli confirmó que la provincia de Santa Fe transferirá partidas del Fondo de Obras Menores a 12 localidades del departamento de San Cristóbal. El monto total asciende a 38 millones de pesos. Los recursos de obras menores permiten el desarrollo de comunidades a través de respuestas inmediatas y concretas a las necesidades de la población. Provinciales, premios por reciclar. Con incentivos y viajes buscan premiar a alumnos que reciclen basura. Se trata de la segunda edición del Recreo, Escuelas que Reciclan, una iniciativa que está dirigida a los alumnos de las 38 escuelas municipales de Córdoba. Busca concientizar a los niños la importancia de recuperar y reciclar los residuos que se generan. Precarización y vaciamiento. A días del 24 de marzo denuncian vaciamiento de los sitios de memoria y que los empleados permanecen precarizados. Los trabajadores estatales que revistan en La Perla, en Campo de la Ribera y en el Archivo Provincial de la Memoria llevan adelante un plan para visibilizar las demandas de larga data. Presentamos como todos los días el reporte epidemiológico de la ciudad de Morteros que corresponde al día jueves 17 de marzo. En el día de ayer, un nuevo caso en la ciudad de Morteros. Los positivos activos son 7, los estrechos aislados son 14 personas y los casos totales desde el inicio de la pandemia, 5.947. Reiteramos, en el día de ayer, un nuevo caso en la ciudad de Morteros. Bien, comenzamos con el ámbito policial, algo muy esperado porque queríamos la palabra oficial del fiscal de la ciudad de Morteros. Habíamos hablado de los partes de prensa que se habían enviado, pero en conferencia de prensa habló sobre la investigación del homicidio de Cáceres. Hubo avances significativos, detenciones, bueno, detalles que en conferencia de prensa fue ahondando el fiscal Ávila Echenique. Por supuesto, esto fue en el día de ayer en la ciudad de Morteros.
El motivo de la reunión es poner al tanto de cómo venimos llevando a cabo la investigación respecto del homicidio de José Luis Cáceres. Como ya les lo fuimos adelantando, se han estado tomando indagatorias, se ha tomado la indagatoria a la señora Magali Patricia Bertona, quien está sindicada como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad. Asimismo, se le ha tomado declaración a las personas que están implicadas como encubridores de este hecho. Estas personas serían Luciana Andrea Bustos, Lucila Dayana Cabrera, Joaquín Nicolás Conti y Carla Gisela González. Estas personas han sido trasladadas a la ciudad de Córdoba, permanecen en la UCA en este momento por las cuestiones del aislamiento por COVID, seguidamente serán trasladados al servicio penitenciario. Asimismo, el día martes se le tomó indagatoria al menor de edad, Tomás Lascano, quien está sindicado como el autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En el transcurso del día de hoy se le va a tomar indagatoria también a el joven Kevin Joel Funes, quien está sindicado como partícipe secundario del homicidio y se le imputó a sí mismo falso testimonio. Nos resta tomar la indagatoria de el señor Evelio Horacio Ramallo y bueno, una vez que logremos dar con el paradero de la señora Jessica Noel Suárez, se le tomará la indagatoria. Fiscal Ramallo, ¿lo va a tomar presencial o lo va a hacer virtual? No, virtual, virtual, sí. Se ha estado gestionando para poder vía OGA, poder en forma virtual que se le tome la indagatoria. Estimamos que sea en el transcurso de la semana que viene, estamos esperando que nos informen bien el día y la hora. En este momento, el señor Ramallo se encuentra detenido en Marcos Paz, en la ciudad de Buenos Aires. La línea de investigación de cuál puede ser el motivo, la causa del homicidio, está en investigación. Una de las líneas investigativas es esa, que puede tener algún tipo de vinculación con droga, pero no puede haber otra. Estamos justamente investigando ese tema. ¿Hay alguna vinculación entre este hecho, el homicidio, con los hechos de disparos y de sangre anteriores? Estamos analizando a ver si existe la posibilidad o conexión entre ellos. Y doctora, ¿podría haber más detenciones en relación a este caso o con esto, digamos, con la persona esta que está prófuga, se cerraría el círculo, digamos, de esta banda, digamos, que había atacado? Estamos investigando, puede haber más detenciones. Bien, allí la palabra del fiscal hablando de la investigación del homicidio de Cáceres, las personas que han declarado, por supuesto. Sí. Sigue prófuga Jessica Suárez. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Puede haber más detenciones, dijo. Sí, exactamente. Sí, señor. Es una larga investigación. Sí, sí, mucha gente involucrada. Sí. Y una investigación que, bueno, termina siendo donde quizás está centrando mucho más el trabajo a Vilechenique en esos primeros días de ejercer su función. No obstante, hay otros temas como el que vamos a abordar en estos momentos. Exactamente, ¿no? Porque también en esa conferencia de prensa se habló de una persona detenida, oriunda de Morteros, detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Lo leemos porque así es la carátula. Y también habló sobre ese tema con los medios de comunicación. Ayer se ordenó un allanamiento y la detención, luego de corroborarse que la persona que fue allanada e investigada tenía en su poder tenencia y se le pudo corroborar distribución de materiales de abuso sexual infantil. ¿Cómo son esas denuncias, doctor? Porque hay de Estados Unidos, dice... Esa denuncia es un reporte en EDMEC que envía Missing Children a la Fiscalía General en Córdoba y depende de la localización del hecho, la geolocalización, nos dan participación, depende de la Fiscalía, de la jurisdicción que le corresponda. ¿Tiene que participar por ahí personal específico, como por ejemplo de ciberdelito? El personal de ciberdelito de la DIO es el personal que interviene en esto. Hoy tuvo un caso similar en el Morteo y le pregunto si son similares con el caso de Brickman y ahora el de Valiente, ¿no? Hemos tenido recientemente, se ordenó un allanamiento y detención de una persona oriunda de aquí de Morteros por el mismo hecho. No están vinculados aparentemente entre sí, pero sí es el mismo delito. Tenencia y distribución de mayores de edad.
Sí. ¿De qué edad? ¿Mayores de cuánto? Personas de 20 años, de 40 años. Bien. Y el primer caso era un menor. ¿Y el material tiene que ver con niños de nuestra zona o no? ¿O se desconoce, se no se puede? Bueno, eso es parte de la investigación. Porque en caso que fueran de niños de esta zona, puede llegar a existir el delito de producción. Uh-huh. Hasta el momento es tenencia y distribución. Hace más de un año hubo un accidente muy grande en la vecina ciudad de Suardi, donde fallecieron menores de Morteros. Sí. A fin de año hubo una presentación de los padres con un video donde se mostraba que la persona que había intervenido en ese accidente, que manejaba el vehículo, sí, estaba imposibilitado por la justicia de Santa Fe de continuar manejando. Presentaron un video como prueba de que había violado esta medida. ¿Se ha avanzado en esa causa? En esa causa nos juntamos también con dos de las madres de las víctimas del accidente. Me hicieron referencia de ese medio de prueba que aportaron, y ese video que ellas aportaron fue remitido a Córdoba, a los equipos técnicos especializados, para que nos digan si realmente es quien manejaba, si se encontraba en la posición de manejo como acompañante. Bueno, estamos a la espera de ese informe, es lo que le trasladé a las mujeres. Bien, allí estaba el fiscal hablando de los detenidos, de la ciudad de Morteros también, pero de un tema importante que habíamos tratado también, de un video que se ha llevado a Córdoba para poder analizar sobre el caso de las chicas fallecidas en un accidente de tránsito. Así que ese video está en la ciudad de Córdoba para ser investigado. Exactamente, porque se había planteado también desde, bueno, las madres, los familiares de las chicas fallecidas, este video, y se quiere incorporar a la causa como medida claro probatoria. Sí, claro que sí. Así que importante también. Y seguiremos, por supuesto, para ver cómo va el curso también de esa investigación. Seguimos hablando del ámbito policial, pero nos vamos a Río Cuarto, Luciano, porque vamos a hablar de lo que está pasando en esta semana, en esta primera semana del juicio de Nora Dalmazo. A 15 años, ¿sí?, del asesinato de Nora Dalmazo, estamos en comunicación con Leonardo Brochero. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, colegas de Noticiera Cooperativa. Bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, una semana ha pasado ya de este juicio. ¿Cuántas personas ya han declarado? Bueno, ya han declarado más de cinco testigos que convocados en las audiencias. Tenemos que mencionar que hay algunos más destacados. Pasó Facundo, su hermana Valentina. Hicieron señalamientos concretos a Miguel Rohrer, quien era un empresario agropecuario poderoso económicamente y con vinculaciones también con el poder en la ciudad de Río Cuarto, que amigo de la familia, quien los hijos son como principal sospechoso de Paco. Mencionó que estaba absolutamente convencido que el fin de semana, el último que se vio con vida a su madre, ella habría tenido un encuentro con Miguel. Y hablamos de encuentro, y lo dijo concretamente, con la posibilidad de que un encuentro amoroso, entre otras cuestiones que fue dejando el avance de este juicio. Bien, Leonardo, los hijos también declararon, como decías vos. ¿Qué pasó también en el día de hoy? Una jornada distinta. ¿Qué pasó con uno de los jurados populares? Bueno, esto ocurrió con Luis Moresi, un jurado popular suplente, que tuvo un episodio, un intercambio con don Macarrón. Le acercó una carta que le había dado su madre. Bueno, y hay que aclarar que la madre tiene una panadería en Nueva Córdoba, en Córdoba capital, de la cual Facundo era cliente habitual mientras estudiaba en abogacía en la ciudad de Córdoba. Le hizo llegar una carta de apoyo, según trascendió. No se conoce desde el contenido, pero en líneas generales es a la tónica. Esto fue puesto en conocimiento de la defensa por el propio Facundo, temiendo que pudiera ser algún obstáculo en adelante. Y de allí se decidió, lo hizo el tribunal, la recusación
de este jurado. Esto ocurrió ayer en lo que fue la última audiencia que se sustanció en la semana, en la primera semana. Bien. Sí, a ver, la aparición, la presencia de este empresario que haces mención, Leonardo, ¿es el hecho distintivo de esta primera semana de declaraciones? Declaraciones importantes, porque estamos hablando, bien decías, del viudo, de los chicos, pero ¿qué se comenta allí? ¿Es, digamos, el actor preponderante que apareció en esta primera semana de declaraciones? Sí, parte claramente de la estrategia de defensa, que va en dos líneas, y tenemos que referirnos a esto, recordar que no son los jueces técnicos los que van a definir sobre la culpabilidad o la inocencia de Marcelo Macarrón, son los jurados. Por eso, una de las estrategias de la defensa es presentar a Marcelo Macarrón como una persona afectada, deprimida, deprimida, con un tratamiento psiquiátrico para poder sobrellevar presión, que ha tenido innumerables problemas, para conmover a los jurados. Por otro lado, el trabajo del abogado defensor, Marcelo Brito, en todos los vicios, las posibles que fue mostrando en estos días respecto a la investigación. La se hizo desde el primer momento con la llegada y hasta la elevación a juicio en el año 2019. Bien, Leonardo, muchísimas gracias por este contacto, por contarnos un poco cómo fue esta semana tan importante, y seguiremos, por supuesto, para ver qué es lo que pasa. Perfecto. Gracias a usted. Gracias, Leonardo. Gracias, allí estaba nuestro colega de Río Cuarto hablando un poco de lo que fue esta primera semana tan importante, declaraciones del viudo, de los hijos, y también en cuestión este empresario que han declarado que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, por supuesto. Sí, sí, que apareció obviamente como en una de las estrategias de la defensa. Sí, ¿no? Sí, y también esto que ocurrió con este jurado popular, que también fue algo como distintivo en este juicio, que lo han echado por acercarle una carta al joven allí en el recinto. Carta que tiene que ver con un familiar, que tiene un local en Nueva Claro, Córdoba, que lo conocía. Lo conocía Facundo, bueno. Entonces, bueno, más allá de la buena voluntad, la buena intención, son cosas que no deben suceder en un recinto como este, exactamente, y en un caso como exactamente. Este, ¿no? Recuerden que hace 15 años que ocurrió este homicidio de Nora Dalmazo allí en Río Cuarto. Efectivamente. Vamos a hablar de deportes. Sí, por favor. Vamos a referirnos a lo que es la presentación formal de la disciplina básquetbol en tiro federal y deportivo mortero. Ya ha comenzado la morterense de básquetbol, pero recordemos que tiene, bueno, si quiere una nueva etapa la disciplina, porque está al frente Benjamín Duto, porque hay diferentes cuestiones que quería presentar la gente de tiro, que quería mostrar en sociedad y por sobre todas las cosas al hincha simpatizante, conferencia de prensa, y esto comentaba. Las incorporaciones fueron, el primero fue Manuel Mira, que estaba jugando en Provincia de Santa Fe, está jugando provincial. Después se sumó Juan Furrer, que es de Brinkman, que estuvo paso por el 9, por varios equipos de la zona. Él es nacido en Centro Social. Y últimamente también está jugando el provincial en Benur. Y después últimamente sumamos, digamos, uno de afuera, sería Facundo Chiavotto, que estaba jugando la Liga Federal. Se sumó hace poquito, hace 2 o 3 semanas. Y después, bueno, como dijo Luciano, son todos chicos del club que nacieron acá, que hicieron las inferiores, sobre todo acá, toda la parte del mini básquet, sub-15, sub-17. Y después, bueno, por distintos motivos emigraron, se fueron a otros clubes, dieron vuelta y volvieron al club a mediados del año pasado. El objetivo es que se sigan formando ellos. Porque, bueno, al momento que ellos también, es mi punto de vista, al momento que ellos también se podían seguir formando, se tuvieron que ir del club. Entonces, un poco la idea mía es formarlos más basquetbolísticamente. Porque si uno piensa, estos chicos del club tienen por lo menos 8 años para jugar. Entonces la idea es que se sigan formando. No quiere decir que uno, porque tenga 24 años, no se pueda seguir formando. Al contrario. Yo creo que es una edad clave para
para seguir desarrollando todos los conceptos del básquet. Agustín es un referente clave para nosotros, porque hizo toda la inferior acá, fue protagonista afuera de Morteros, jugó Liga Nacional, jugó TNA, lo que es ahora la Liga Argentina, selecciones. Sí, es mi punto fuerte de ataque. Manuel Mira también, jugador con experiencia, pasó por el club, sabe lo que es el club cuando tenía 18 años, integrando también un plantel de, si no me equivoco, de Liga B o provinciales yendo a finales. Después Facundo también viene de familia de básquet, entienden. Y después los chicos del club, los que por ahí no pudieron desarrollarse como ellos, bueno, van a tener la posibilidad desde el entrenamiento hacia el partido, ¿sí? El desarrollo del jugador comienza en el entrenamiento. Ahí el jugador se hace fuerte. Después, aplicar en el partido junto a un rival que te puede scoutear contra la presión que puede ejercer un reloj, el árbitro, el público. Llevar a la práctica el entrenamiento que hacemos. Falleció a la edad de 72 años, hoy 18 de marzo a las 0:30 horas en Morteros, Néstor Andrés Ferrero. El sepelio se realizará hoy a las 17 horas en el cementerio Jardín del Oeste. Casa de duelo, Ayacucho 2133 de nuestra ciudad. ¿Primera pausa en este noticiero? ¿Cómo no? Tenemos muchísima más información día viernes cerrando esta semana. Ya venimos. Celeste 2022. La promoción millonaria de Mutual 9 de julio. 80 millones de pesos en premios. Más de 1000 obsequios. Muchas más oportunidades de ganar. Sorteo lanzamiento. Sorteos mensuales. Mes del pago anticipado. Sorteos complementarios. Y el gran evento final con un premio mayor de 10 millones de pesos. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? www.sueñoceleste.com. ¿Pensás pintar tu casa, empresa o negocio? Ahora es el momento. Llegó a Morteros Fornero Pinturas. ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad con el sistema tintométrico Plavicon, con más de 2.000 colores. Además, disponemos de todas las herramientas eléctricas y manuales. Total, la marca que revoluciona el mundo. También te ofrecemos la marca Clorotec para el mantenimiento de piletas. Fornero Pinturas, Morteros. Vivimos en la nueva era digital, donde la automatización es una necesidad. Hacemos que tus proyectos se concreten con mayor facilidad, rapidez y eficiencia. Somos un equipo de informáticos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software para brindarte todas las soluciones en diseño y creación de aplicaciones multimedia para empresas, comercios y emprendimientos. Conoce nuestras opciones y propuestas en www.logisoft.com. Sumate a la innovación tecnológica con Logisoft.
anexamos un nuevo servicio en Clean Glass. Control de plagas y todo tipo de insectos, cucarachas, hormigas, arañas, moscas, mosquitos, etc. Utilizamos insecticidas aprobados por ADMAT o SENASA y prácticamente sin olor. Servicios preventivos y permanentes, fumigaciones y desratizaciones para hogares, comercios y grandes empresas. Tecnología en fumigación y desinfección. Realizamos controles mensuales en empresas y hogares. Clean Glass. Eficiencia en servicio. Contactanos al 3562-438955. Te fuiste de parranda con amigos y te olvidaste de volver a la hora que te dijo tu mujer y ella te cambió la cerradura. Yo tengo la solución. Llámalo a Magú. Hacemos duplicados, cambio de cerraduras, cambio de combinaciones, apertura de cerraduras, apertura de automóviles y cerrajería del automotor. Rodrigo Wasinger te abre la puerta en el momento que más lo necesitas. Agenda este número 15-41-89-97. Presentamos nuestra app Alarma. Descargala en Google Play o en App Store. Abrí la app y hacé clic en el botón Comenzar. Ingresá tu número de celular y el código de activación. Si te encontrás en una situación de inseguridad, presioná el botón Alarma. Automáticamente la app nos envía un mensaje con tu ubicación en tiempo real. Nuestros agentes se hacen presentes en el lugar para protegerte. Tigre, Seguridad Privada SRL. Estamos para cuidarte. Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo, la temperatura a esta hora 16 grados 5 décimas, la humedad 91%. Vamos a repasar números de la suerte, sorteos nocturnos en la Nacional, a la cabeza del 4.244, Quiniela de la provincia de Buenos Aires 1.228, Quiniela de Córdoba 9.827. En los primeros sorteos del día, a la cabeza en la Nacional el 0.704, Quiniela de la provincia de Buenos Aires 9.636. Quiniela de Córdoba, el 1022 a la cabeza. Cotización de la moneda extranjera, el dólar oficial para la compra, 108 pesos con 50, para la venta, 114 pesos con 50. El solidario para la venta, 188 pesos con 92. El blue para la compra, 199 pesos, para la venta, 202 pesos. La farmacia de turno en la ciudad de Mortero, Farmacia Sánchez en Perón al 62. El teléfono de contacto 03562-404243. Luciano, momento de conocer lo que pasa en el mundo con las noticias a nivel internacional. Lo tenemos como siempre, como cada viernes, a nuestro analista internacional, Ariel Umpierres, hablando del tema rusofobia. Regresó el racismo a Europa. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, seguimos hablando de este tema Ucrania y la guerra allí con Rusia, pero hoy queremos abordarlo desde una óptica un poquitito diferente, y es esto de la rusofobia. ¿Qué quiere decir, sobre todo en Europa? Que hay una especie de locura en Europa antirrusa. Todo lo que sea ruso, más allá de combatientes, de guerras, de armas, más allá de eso, de lo cual ya hemos hablado, estamos hablando de esta locura de sancionar a Rusia en temas culturales, en temas deportivos. Hay una especie de obstinación por condenar a Rusia. Como lo decimos siempre, lo repetimos esta semana, no estamos aquí defendiendo ni a Putin ni a los rusos, no somos comunistas, no somos prorrusos, pero estamos diciendo que hay
un sentimiento nuevo y diferente, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, en lo cual todo lo que venga de Rusia o todo lo que sea ruso se lo ha condenado. Hay alguien que ha limitado o ha clausurado la posibilidad de consumir helados de algo de rusa, es decir, crema rusa, sí, la ensalada rusa, en fin, estamos llegando a niveles de absurdo. Pero más allá de eso, estamos en una obstinación en condenar todo eso que en definitiva, y sobre todo cuando estamos hablando de grandes artistas y de grandes deportistas, estamos hablando de casi que de lavarnos el cerebro. Quieren alguien, alguna élite mundial de la cual ya hemos mencionado, quiere convencernos a través de los medios de comunicación y de estas sanciones a Rusia de que todo aquello es malo, pésimo, horrible y tienen la culpa de todos los males del mundo. Estamos en una situación inédita en el mundo. Nunca a un país se le aplicaron tantas sanciones como en este momento a Rusia. Son más de 6.000, incluidas, como digo, las que tienen que ver con sacar, por ejemplo, veamos el tema de los deportistas, sacar a la selección de Rusia del Mundial Qatar. Esto ni Hitler se animó a hacerlo en la época que él tuvo en Alemania lugar las Olimpiadas, allá en 1939. Ni los nazis se animaron a sacar a deportistas negros, a deportistas judíos. Incluso, vale la pena decirlo, deportistas negros que en su propio país, en los Estados Unidos, eran segregados. No podían entrar al mismo restaurante que los blancos, no podían viajar en los mismos trenes o autobuses que los blancos, no podían ir a la universidad, no podían ir a la escuela. En esa Estados Unidos que hasta 1970 prácticamente, 1960 y algo, es decir, estamos hablando de 50, 60 años atrás, se los condenaba a los negros. Eso ni Hitler se animó a hacerlo, pero bueno, ahora la Federación de Fútbol Internacional ha eliminado, ha censurado a la selección de Rusia de Qatar 2022. Lo mismo pasa con patinadores, lo mismo pasa con esquiadores, lo mismo pasa con todo tipo de maravillosos deportistas, que usted sabe muy bien que son los que junto con los Estados Unidos más medallas olímpicas de oro han ganado y que para quienes son amantes o somos amantes de ese arte que es el deporte de alto rendimiento, a partir de ahora nos han censurado. Usted y yo no tenemos más derecho a ver a esos grandes, maravillosos artistas ni que son deportistas y ni artistas como los que estamos viendo ahora. Por ejemplo, se ha prohibido escuchar a Tchaikovsky, el lago de los cisnes allí en Europa, o lo que estamos viendo ahora, el maravilloso ballet Bolshoi de los rusos, maravilloso ballet. Esto no se puede ver más, usted no lo puede ver más. Nos quieren volver a la Edad Media, a volver a la época más oscurantista en la cual se censuraba todo lo bello, todo lo lindo, todo lo arte, todo lo maravilloso. Estamos viendo a la maravillosa soprano rusa que no puede cantar más en los escenarios mundiales, Anna Netrebko, que canta allí junto con Plácido Domingo. Estamos hablando de artistas de una envergadura mundial que han cambiado el arte, que son sinónimos de belleza. Bueno, esta gente dice que usted y yo no podemos ver más esto, no tenemos más derecho a escuchar esta música, a disfrutar del arte. Por ejemplo, en la Universidad de Milán se intentó, creo que al final no se logró, censurar al artista, al autor literario Tchaikovsky, ruso, que escribió hace 200 años, obras monumentales como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov. Bueno, eso ya no se puede estudiar más, no se puede leer más. Están entrando en una locura en la cual, a todas luces, a usted y a mí, lo que quieren es intoxicarnos. Esta es la realidad en este mundo que nos está llevando a una locura que siempre desde aquí trataremos de revelar y de tratar de contrarrestar, porque ese es el objeto de esta columna, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones, Ariel, de colegas, de deportistas, de artistas ante esta decisión que los abarca, que tiene que ver con una determinación política de un líder político, pero que, bueno, como decías, afecta a un profesional, a un deportista? Bueno, ¿cuáles son las reacciones de los colegas? Mira, llama muchísimo la atención porque gente inteligente, gente culta, que se supone que no es fácilmente intoxicable, hay un silencio muy, muy terrible a nivel mundial, donde artistas
se solidarizan con esto, con esta condena, con esta censura. Por ejemplo, DiCaprio, uno de ellos, que ha incluso donado dinero, pero artistas, creadores, escritores, cineastas, todos calladitos la boca, viendo cómo a otros se los censura, a sus colegas. Que en definitiva, ¿qué tiene que ver esta soprano que acabamos de ver, que es ahora Ana Netrebko, una de las grandes? ¿Qué tiene que ver con la guerra esta artista monumental? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se la censura a ella? ¿Por qué se censura, como decía, a deportistas, a patinadores? Estamos entrando en una locura donde periodistas, ya algunos dicen que están comprados, no lo sabemos, pero que en todo caso funcionan, son funcionales a esas usinas de poder que nos quieren intoxicar y convencer de que ellos tienen razón. Volvemos a las peores épocas de la historia de la humanidad, que creíamos, yo como historiador especialista en la Edad Media, le puedo decir que esto era hace 1000 años atrás, cuando se podía leer ciertas cosas y ciertas cosas no, y sobre todo lo que tuviera que ver con la belleza y el placer. Esta gente, ya sabemos, odian el placer, odian la alegría, de lo único que hablan es de invadir países, de robar recursos naturales, de dominar, de sacrificar personas. En fin, esta es la gente que hoy nos domina, ¿no? Sí, y una tristeza que nos roben algo tan lindo como es el arte, el baile y el deporte. La verdad que nos quiten de disfrutar de todo eso también es lamentable. Claro, por eso me gustaría cerrar la columna de hoy escuchándola a esta enorme soprano, la más importante del mundo actualmente, una joven soprano rusa que honró a la Argentina viniendo al Teatro Colón hace un par de años en una presentación espectacular, Aida Garifúnina, que incluso cantó un tango, que lo podemos escuchar ahora. Así que con esto nos despedimos. Hasta Dale, Ariel, muchas gracias. Gracias, Ariel, muchas gracias. Gracias. Siempre, Ariel. Lo disfrutamos. Dale. Bien, volvemos a hablar de lo que pasa a nivel local porque continúan las actividades organizadas por el municipio y en esta oportunidad una nueva actividad en el Bajo de Ancenusa. Reencontrarte con vos mismo es el tema. El yoga, meditación y todo lo que va a ocurrir este domingo allí en el Bajo de Ancenusa. Se acerquen a una actividad en la cual van a poder bajar algunos cambios y en medio de tanta guerra y tal vez también guerra interna, ¿no? Así que la invitación es a mirarnos a nosotros mismos cómo estamos, conectarnos mediante, bueno, va a haber actividades de yoga, que el yoga no implica solamente lo que es el cuerpo físico, sino el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Vamos a trabajar, a hacer mucho hincapié en nuestro cuerpo mental mediante una herramienta muy interesante que se llama mindfulness, que es la atención plena del momento presente. Súper inspirador este entorno en el cual tenemos los cuatro elementos de la naturaleza, y en el cual vamos a poder realmente llevar a cabo un momento en el cual nos encontremos con nosotros mismos y podamos relajarnos, conectarnos y encontrar esa paz que en realidad está dentro nuestro y que si cada uno está en paz vamos a poder llevar paz al mundo. La idea es que vengan las personas, puede ser adolescente o adulto, porque actividades para los niños, bueno, ya vamos a hacer en otra oportunidad, pero la invitación es un poco al silencio, a la reflexión, así que
Si pueden dejar los niños al cuidado de otras personas, mejor. ¿La idea es repetirlo a lo largo del año? Sí, sí. Vamos a ver, seguramente, porque ya hemos hecho otros encuentros y ha tenido una movida muy importante. A la gente le encanta. Yo creo que con el simple hecho de decir, bueno, me dispongo a ir, porque bueno, hay gente que por ahí no tiene movilidad y realmente se está moviendo, está buscando a ver de qué modo puede encontrar a otro que los lleve. O sea, es ubicar los chicos, o sea... Y bueno, y ni bien entras a ese lugar, realmente la naturaleza, contemplar la naturaleza ya es una meditación natural que todos podemos hacer, lo que pasa que por ahí es como que no nos damos cuenta. El horario para la gente, bueno, nos encontramos el domingo en el Bajo a las 5:30 de la tarde y la idea es quedarnos a ver esa maravillosa caída del atardecer, así que aproximadamente estaremos hasta las 7:30 de la tarde. Bien, allí estaba la invitación para el domingo a las 17:30, una nueva actividad allí en el Bajo de Ancenusa. Sí, que por suerte se viene desarrollando desde hace un tiempo a esta parte, este tipo de actividades, y que seguramente van a seguir a lo largo del año. Seguramente, ¿no? Que sí. Vamos a la pausa, la segunda, ya venimos con más información. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha. Terminé mi carrera y quiero hacer un posgrado y me quiero quedar acá en Córdoba. Cuando uno ve a una persona estudiando, sabe que tras eso hay un gran esfuerzo, hay una gran voluntad, porque eso no te lo regala nadie. Córdoba está cada día más linda, desde que yo llegué hasta ahora, cada día mejor. Cuando vos le decís a cualquier vecino acá, vine a estudiar, ya el cordobés te abraza, te quiere, te cobija. Y en ese abrazo está esa docta que está en las raíces de su historia, que es cuna de formación. Hacer un posgrado acá en Córdoba no es solamente hacer un posgrado y ya, hay mucho más que eso. Lo que viene después, la oportunidad de crecer. Córdoba apoya mucho el emprendedorismo. Acá se respira educación, se respira cultura. Está ese ambiente, ¿no?, que te genera un lugar ideal para estudiar y convierte a Córdoba en una de las capitales educativas más importantes de Latinoamérica, ¿no? Por calidad académica, calidad de vida e infraestructura urbana, Córdoba es la capital educativa de la Argentina. Córdoba Educa. Córdoba Capital. Con la gran promoción y tiro federal, vas a ganar. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate con Tiro Federal Morteros. Consultas al 03-562-403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta. En Córdoba la H no es muda. Porque hacemos las obras que esperaron más de 60 años para concretarse. Porque hacemos programas para que más cordobeses tengan trabajo genuino. Porque hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Porque hacemos junto al campo todo lo necesario para que la producción cordobesa siga creciendo. Porque hacemos que la salud sea una prioridad en cada rincón de la provincia. Porque hacemos que nuestros niños y jóvenes tengan nuevos espacios de integración. Porque hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Porque hacemos que el sueño de la casa propia sea una realidad.
Hacemos las obras para llevar el gas y el agua a toda la provincia. Gasoductos y acueductos que son mayor calidad de vida para nuestra gente. Tal vez por eso muchos que no viven en Córdoba cuando nos visitan se preguntan, ¿cómo hacen? En Córdoba la H no es muda. Habla con hechos, con obras, con medidas y acciones de gobierno. Y así, entre todos, hacemos, hacemos y no paramos de hacer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Milmar. Comunicate al 4042-76, 4042-78 o visita nuestra sede de Italia 617 Morteros. Renato. Bloque de Noticiero Regional Cooperativo, la temperatura está ahora 16 grados 7 décimas, la humedad 91%. Y allí veíamos justo las imágenes de Plaza Urquiza y PEMIT 286 y hay novedades importantes para ese colegio. Exactamente, porque tendrá nuevo director, ya se realizó la oficialización y tenemos el testimonio. Por supuesto, también. Fernando Gastaldi es el nuevo director del IPEMIT 286. El cargo de director, en realidad, hablándolo en familia, sentía que no distaba demasiado de lo que uno venía haciendo en el colegio. Básicamente porque no se trataba de una cuestión jerárquica, porque se trata en definitiva del cariño y del amor a una institución y del trabajo a una institución. Yo estoy convencido que a quienes nos toca estar al frente de una institución son cuestiones circunstanciales. Creo que lo importante en esto es siempre el trabajo en equipo, es sentir que uno está acompañado y es sentir que es parte de un grupo de gente que involucra absolutamente a todos, preceptores, administrativos, docentes, estudiantes. Y la mejora y lograr lo mejor pasa absolutamente por todos. Y siempre digo que lo mejor arranca desde las bases. Creo que los que tienen que plantearse ser cada día mejor y crecer son los que tienen la remerita blanca con el logo del colegio. El resto estamos para guiarlos y para ayudarlos. Confío plenamente en la gente que tenemos dentro del colegio, en los estudiantes, en el apoyo de las familias, en el plantel docente, muchísima gente comprometida que da lo mejor de sí. A veces con diferencias, pero sabemos que cada uno pone lo mejor de sí y busca las mejores estrategias para lograr lo mejor con cada uno de los estudiantes. A la gente de administración, que son la mano derecha y son la gente de confianza y son la que nos salvan las papas en más de una oportunidad. Y obviamente a la familia, porque siempre está presente. Bien, y la importancia de seguir trabajando en materia educativa. Efectivamente. Ya nos metemos en temática deportiva. Sí, por supuesto, señor. Porque se viene ese 50 Sport, pero antes le doy información de la Liga Federal. Recordemos que anoche jugó Sportivo Suardi, le ganó en un gran partido 87-84 al Sport Club Cañadense. Ya se había registrado la victoria de Santa Paula de Gálvez y también el triunfo del Sportivo 9 de Julio de Río Tercero en el marco de la décima fecha de la Liga Federal. Pero también recordemos que hay actividad esta noche aquí en Morteros, donde en el Polideportivo Ceruti el 9 recibe a el Sportivo 9 de Julio de Río Tercero. 21 horas estarán jugando este encuentro. Recordemos que mañana juega Sport Club Cañadense con Santa Paula de Gálvez y recordemos entonces que Sportivo Suardi estará jugando en condición de visitante el domingo ante Sportivo Las Parejas, hora 20. Queda libre el Ceibo, lo que será fecha número 11. Esta noche en el Ceruti hay actividad. Aquellos amantes del básquetbol tienen la posibilidad de ver la tercera categoría de la disciplina a nivel nacional.
Seguimos con deporte, los saludamos y presentamos. ¿Cómo estás, Manino? Buen mediodía. ¿Cómo les va a todos? La verdad que muy bien. Y siguiendo con el básquet, Luchi, también este fin de semana está el clásico de la ciudad de Morteros, que van a jugar 9 tiro, tiro 9, tanto en inferiores como en las categorías mayores. Y la verdad que es un fin de semana con muchísimo básquet. Ya vamos a estar ampliando un poquito más con Claudio Urquía. También vamos a estar hablando hoy con Walter Tibaldo por esta noticia que desde hace un tiempo ustedes también manejaban y hablaban de qué pasaba con la Federación Cordobesa de Básquetbol, con su presidente, todas las federaciones que por ahí cuestionaban algunas cosas, si va a haber movimientos importantes. De hecho ya los hay, movimientos importantes, y vamos a intentar seguramente tratar de clarificar un poco el tema con Walter Tibaldo, el presidente de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Morteros. También nos visita Lore con toda la actualidad del pádel, porque recordemos el pasado fin de semana, como ella lo decía el lunes, se jugaron las categorías pares y ahora es el turno de las categorías impares. De hecho, ella jugó ayer. Bueno, habrá que ver también el tema del clima, porque hay algunas canchas, o la gran mayoría, que son descubiertas. Bueno, hoy debería haber pádel y tienen mucha fe de que el clima mejore. Otro de los que tiene que tener fe que el clima mejore es Cristian Molardo, porque el Millet está allí. Si se corre o no se corre, el que más ansioso está es toda la familia Molardo, pero Jeremías, que no puede hacer su debut. Recordemos que cuando iba a debutar en esta competencia como piloto invitado, se suspendió por la lluvia y ahora todavía está todo con puntos suspensivos para ver qué sucede. Si bien los pronósticos para mañana son buenos, y tanto para mañana como para el fin de semana, habrá que ver cuánto llovió en Vir y cómo está o cómo responde el circuito. La verdad. Y después también tenemos lo que se viene en la Liga Regional San Francisco, que se viene en la segunda fecha. 9 de julio de Morteros enfrentará a Porteña, recibirá a Porteña. ¿Estará Tito Ramírez? No creo, tiene dos prácticas. La verdad que no este pase que se dio en estos días, y la verdad ha hecho un poco de ruido por su nombre, 39 años, pasado en Godoy Cruz, en Colón de Santa Fe, en Racing, Huracán, entre otros tantos equipos, que bueno, llega al equipo de Porteña Asociación. Habrá que ver si empezó a entrenar el día jueves, habrá que ver si con dos prácticas está para ser titular. ¿Y cómo venía también, ¿no? ¿Cuál es la condición física? Sí, la foto, bueno, si bien siempre fue una contextura grande de Tito Ramírez, aquellos que lo vieron por foto se recordarán de quién estamos hablando, pero no se lo ve de la mejor manera. Venía jugando los torneos federales, torneos regionales, es lo que me venían diciendo, pero bueno, habrá que ver cómo está en la parte física para ver si ya puede estar para jugar. Efectivamente. Muchísimas toda una novedad cosas que está haciendo esta semana. Sí, por supuesto. En la Liga Regional. Muchísimas cosas en minutos nada más. Gracias, Manino. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel. Bien, cerramos nosotros. Con el pronóstico del ¿cómo tiempo? ¿Cómo estará, por supuesto, este fin de semana? Lluvia hoy por la mañana, señor, qué imagen. Se lo está notando Marcos Holman. Claro. Así que si queremos buscar una imagen con la cual pintar el día, esta es, por supuesto, la acotada, la indicada. Por supuesto, por supuesto. Para hoy una máxima de 21 grados, pero atención, mañana sábado sale el sol, una mínima de 12 grados, una máxima de 23. También, recordemos, el domingo aparece en definitiva algo de nubes, pero similares condiciones. 15 la mínima, levanta un poquito la temperatura mínima, 23 la máxima. Lindo fin de semana y quizás ojalá la temperatura ya va anticipando lo que puede llegar a ser también el otoño, que pero prácticamente sí, ya lo tenemos ya arriba. Ya está. Bueno, veremos qué es lo que pasa hoy. A descansar los que pueden, a disfrutar los que están cansados, a dormir la siesta, el resto el a seguir trabajando. Que por supuesto, claro que sí. Mandaron una foto de importante almuerzo, le digo. Un sándwich de milanesa, tantos que hablamos. Un sándwich de milanesa. ¿Estoy de fondo? Sí, por supuesto, está de fondo. Nos vemos, buen fin de semana para todos. Será hasta el lunes, como siempre, con toda la información. Chau, chau. Cuando el granizo volvió, la campana.
está tronando sus nidos.